Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Básquet. En este caso se reprogramó el partido que Jepu, Sociedad Española, le ganaba a Anzorena por 46-31. Recordamos los problemas con los relojes de 24 segundos, pero en este caso la resolución del Honorable Tribunal de Disciplina de la ADC dispuso que este partido se tenía que volver a jugar antes del día 30 de noviembre. Ambos descargos por parte de dirigencias de Jepu y Sociedad Española hicieron al lugar para que este partido se pudiera volver a jugar. Eso sí, los gastos corrían todos a cargo de la fusión Jepu Sociedad Española para que el equipo de Anzorena de Mendoza se trasladara desde dicha provincia hasta San Luis. Mientras tanto, te digo que el partido se jugó, no comenzó bien el equipo del Tigre Mariano Aguilar, pero de a poco fue intentando dar vuelta todo lo que era este partido. El tercer cuarto terminó 51-43. Este era el cuarto en el cual se había parado cuando ya quedaban 5 minutos 14 segundos de lo que era el partido. Se jugaron 15 minutos 14 segundos, por lo que se tuvo que volver a reprogramar. Mientras que el resultado final fue de 70-61 a favor del local, destacando jugadores por el lado de Anzorena de Mendoza como el goleador Tati Bonini, el Villa Mercedino, que aportó 21 puntos y fue uno de los hombres claves. El Hacha Sánchez, que en la primera parte del partido no había tenido un buen juego, aportó y cerró su cuota goleadora con 10 puntos. Por el lado del local vamos a destacar jugadores como José Gutiérrez, quien aportó 10 puntos, Elnes Bulling Jr., quien aportó 14 puntos. Diego Priego estaba dentro de la lista de ese partido, estaba sentado en el banco de suplentes, pero no vio acción el alero porteño. Mientras tanto, te digo que va a haber que mejorar la concentración para los próximos partidos, porque ya entre semanas estarás recibiendo la segunda fase de este campeonato, estarás recibiendo al Sport Club de Cañada de Gómez. Mientras tanto, al final del partido hablamos con José Gutiérrez, que esto nos decía. Fase final del partido, y qué balance haces de esta primera fase. Bueno, de la primera fase creo que fue positivo, pese a cómo arrancamos con 5 partidos, con el partido este que se había suspendido, que pensamos que lo habíamos perdido. Bueno, ahora que terminamos con un triunfo acá y quedamos sexto en la general, creo que como empezamos, bastante positivo. ¿Y en qué pensás de eso que decían que esto era un fracaso? No sé, la verdad que no escuché a nadie, pero si lo dijo eso, bueno, tendrá su motivo. Nosotros la verdad que estamos acá para entrenar, para hacer nuestro trabajo, y creo que hasta ahora lo venimos haciendo bien, así que confiar en nosotros, esperando que ahora se recupere Diego, esperar que no sea nada, y bueno, ahora viene la mejor parte. Bueno, equipo como Ferro, como Sport Club, ¿qué se puede sacar de esos partidos? Todavía no hemos visto nada, estuvimos abocados a este partido que creo yo, y como se dio, era el más difícil, porque fue un partido atípico de 15 minutos, ganando por 15, muy raro, no sé si se ha pasado, así que sabemos que son todos los partidos complicados. Sport ya jugamos un amistoso, más o menos lo conocemos, así que nada, queda ahora más fijarnos en lo que viene. Gracias, José. Gracias a vos. También hablamos con un referente del equipo mendocino, hablamos con el Colorado Aguilera, que esto nos decía para Zona Básquet. El partido, un partido atípico, se puede decir. Sí, la verdad que venir para jugar un cuarto y medio, pero bueno, veníamos con todas las ilusiones de ganar para sumar un partido más. Bueno, lamentablemente no se nos dio. ¿Qué balance hace de esta primera fase? Mira, la verdad es que no es bueno el balance, hemos perdido muchos partidos
por ahí por error nuestro. Creo que es producto también de la adaptación a la categoría. Somos chicos muy jóvenes, muchos sin experiencia en torneo federal, y ahora tienen que venir y jugar en TNA. Y bueno, tampoco hemos tenido el equipo completo nunca en ningún partido, así que esperemos poder dar una buena imagen, una mejor imagen en la segunda etapa. Bien, ¿equipos duros van a venir en la segunda etapa? Seguro, viaje, equipos duros. En realidad no hay ningún equipo fácil en este torneo, pero como te digo, estamos entrenando, estamos haciendo bien las cosas. Yo ahora estoy recuperado al 100%, falta Nacho, que bueno, hoy no podía jugar porque no estaba en la lista, pero como te digo, con el equipo completo creo que vamos a hacer distinto. Gracias, Cole. También nos podés buscar en Facebook como Zona Basket SL. Hasta aquí un nuevo informe de Zona Basket. Quédate prendido a estos informes en YouTube y también en nuestro Facebook Zona Basket SL.